Bueno. ¿Cómo le va, señor Héctor Martínez? Bien, gracias. ¿Quién habla? Soy Rubén Martínez Camacho, a sus órdenes, señor. Rubén Martínez y Camacho, díganos, Rubén. Señor, mi esposa está cumpliendo hoy 76 años. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Berta Núñez Santiago. A ver, dígale algo a Berta, bonito. Pues Berta, te amo y te amo y te sigo amando. Y queríamos saber si nos hicieran favor de ponernos esa canción que dice no vuelvo a amar y nos seguimos amando. Ahora sí que con nuestros pequeños granitos de sal ahí, por amarnos tanto, tenemos 8 hijos, señor, y tenemos 11 nietos y 3 bisnietos, y oímos el programa pues desde hace ya muchos años. Yo a usted lo conocí bien jovencito, y sigue siendo usted para nosotros el gran joven que conduce el programa, y qué gusto nos da que siga usted mejor y adelante, señor. Pues es que hay que hacerlo de corazón, Rubén. Claro, y además yo lo he visto a usted, que trabaja 15 horas, 18 horas, y se levanta fresco como si nada. No se crea. Señor. La procesión va por dentro. En fin, don Rubén, para usted, su pareja y sus hijos, el montón de hijos, el montón de amor y el montón de felicidad. Berta. Ay. Se la dedica. Qué bueno que se querían poquito porque nada más tuvieron 8. Imagina. Checo Padilla. No vuelvo a amar con tan profundo anhelo, ni a cautivar mi vida en las pasiones, no vuelvo a amar a tan crueles corazones. No vuelvo a amar ni a sentir lo que ahora siento. No vuelvo a amar jamás, jamás, jamás. ¿Por qué, pues? De los 20 matrimonios que llevo, porque el amor es una ave pasajera. Pensamiento, no vuelvo a amar ni a sentir lo que ahora siento. No vuelvo a amar jamás, jamás, jamás. Renegar, hombre. No, que al enamorado todo.
se le ilumina con un color rosa. Sí, la primera semana. Oh. Quizá el primer mes. Si la ve poco. Bueno, para quien ya recibió esa bendición de Cupido, pues no importa que dure un día o de ahí en adelante todo el tiempo en que se sienta el amor. Pobre de aquel que se muere, ¿no? Sin conocerlo. Pueden ser fugaces, pueden ser de menos de un día, de horas. Esos amores de verano que se dan cuando uno anda afuera o cuando te toca llegar a un lugar nuevo, a una ciudad. Y conoces a alguien que te hace no querer irte y no, te vas. No, pero no es así tan fugaz. ¿No? Tiene que ser más profundo, más hondo, más saboreado. ¿Qué? Para que te sientas enamorado realmente hay que tener un contacto más amplio, no solo humano, sino de idealismo, de identificación de gustos, de preferencias. Pero eso se da en una noche. Aquí Checo Padilla es el que canta una canción de uno que hasta el vidrio del banco va y lo rompe a pedradas, ¿no? Sí. ¿Y cuánto le duró el amor a ese? ¿Cuánto estuvo con la mujer? Tuvo como 3 días con ella. No. Y no, ¿cuántos días tú? Y vuelve a regresar al año, ¿no? No, tuvo 5 horas con ella. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3. 6 horas. Yo recuerdo aquella canción que está dedicada justamente a la vida en rosa. Es la historia de un amor, ¿no? Que todo se ve rosa cuando está enamorado. No hay pero una canción que lo dice. Uh-huh. Ah, sí, amor. Cuando tú sientas amor. Esa mera. Verás. A ver si la recuerda Checo. Verás todo color de rosa. No, eso no me acuerdo. No. No. Sí, sí. La electrónica debe recordarla. Sí. Ah, ya salió uno. Espontáneo. Órale. Al ruedo. Tamagotchi. Entra al quite. Sales. Cuando se apartan dos corazones, cuando se dice amor. No. ¿No es esa, va? No es. Ah, no, es la de amor, ¿verdad? Ajá. Amor. Cuando tú sientas amor, verás color rosa los colores. Verás. Es distinto. A ver. Cambiamos el disco. Ya hasta le están apoyando ahí con pergaminos. Creo que es de Daniel Santos. Sí, la canta Daniel Santos. Se le hizo la lucha. Sí. No,
Oh, sí, es una canción muy bonita, pero algo difícil. ¿De quién dice ahí? Felipe Flores, que es el autor, dice. ¿No es de Pedro Flores? No. Ahorita lo averiguamos más a fondo, pero la canta el jefe. Sí, el jefe. Efectivamente. Y le pone mucho ritmo a pesar de ser un bolerito, al parecer simple, pero no, él no, 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 lo adorna. Sí.